se puede decir que esta es la única carrera del mundo por etapas donde se puede venir con la familia a disfrutar. Mientras que uno está corriendo, hay actividades para ellos, pueden disfrutar de todo el resort. Es una carrera familiar. Oh, this is a wonderful experience. I do a lot of mountain biking all over the world, like in Europe of course, but also South Africa. Last year in Colombia, but this is very special with the sea, the sand, the trees, also the atmosphere, also to have your family with you, it's very special. Yeah. Ah, muy lindo. El trayecto en ómnibus estuvo buenísimo. Una zona bastante agreste, conocer esto de República Dominicana, de Punta Cana. Los niños venían copadísimos arriba del ómnibus mirando y bueno, todos súper contentos. This was like I was expecting. So Brian told me it's a real Caribbean sand stage, and it was. I mean, when we hit the sea, and it was so beautiful, so blue, purple, and so unbelievable. Por la ruta ha sido bastante difícil, si no es arena, es lodo, si no es lodo, es agua, si no es agua, son piedras, un poquito de todo. Pero todas las carreras de etapa son difíciles, ¿no? Es cuestión de moderarse y llevarse su ritmo dependiendo del camino y de la energía que uno tiene. Pero la señalación, yo estaba preocupado porque usamos el GPX para ver por dónde íbamos, pero afortunadamente no se ha necesitado, todas las señalaciones han estado perfectas. Como lo pensé o lo divisé desde un principio, exactamente fue así, duro y hermoso a la vez. Entonces, pues, para eso organizamos, porque es un lugar, es un paseo, es un evento para venir a compartir con la familia, con nuestros abuelitos, con nuestros papás, nuestros hijos, que ellos disfrutan de que puedan disfrutar de otra manera esto que a nosotros los ciclomontañistas nos apasiona. Venimos a montar, a hacer ciclomontañismo, ellos a disfrutar, a acompañarnos, entonces la verdad es que se pasa muy, muy bueno. Bueno, es que ahora mismo, mira, o sea, acabas de decir eso, poner los pelos de punta, porque es que estoy deseando llegar al hotel a disfrutar del post carrera. Te puedes duchar tranquilamente y tienes pues ese buffet tan espectacular y todas las piscinas y todo lo que tiene el resort para poder disfrutar de lo que queda de día, que además es pronto, o sea que tenemos mucho día para disfrutar. I've never been such a good hotel, I think. It's all in. You know, I don't know what you don't have at the hotel. So many sports restaurants, the food is good, so it is legendary. Restaurante é excelente. É acima da média. Muita variedade de comida e todas de primeiríssima qualidade. Tem peixe, tem carne, tem massa, tem pizza, tem canja, tem salada, sobremesas. Excelente, espetacular, espetacular. Para mí es darme cuenta que cada año es más difícil, que cada año hay que prepararse mejor y sigue siendo igual, un reto. Siempre tratar de mejorar en la condición, en la recuperación, en un tiempo, en una posición. Y así no lo logre, es mi premio, son mis vacaciones, es disfrutar el tiempo en familia. Yo la verdad es que no soy un ciclista, o sea que
vivir el ambiente, ver que verdaderamente hay mucha camaradería, mucha energía, buena vibración, la verdad que llama la atención y se disfruta mucho como acompañante también. Maravilloso, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, no tan solo la hospitalidad, sino que también ver a mi hija, a mi esposo competir, lo han disfrutado plenamente y eso me hace muy feliz a mí también y he disfrutado muchísimo. Y que alguno se anime también a participar, después de ver lo que hay aquí uno se carga de energía, o sea que sí, 100%. Así me gusta. Próximo año estas piernas van a ser de acero. Exactamente.